esa fue la participación de Patricia. Y en este momento vemos la tabla de votación. 33% sigue en primer lugar el Choquito. Y Patricia, ¿cómo le está yendo? Tiene muy baja puntuación. Tiene muy bajos votos. El 3% tiene Patricia. En segundo lugar vemos que está Abraham con el 29%. Muy bien, Patricia, ¿cómo te sientes? ¿Te salió como querías la coreo? Sí. Bueno, me encantó. Lo disfruté porque es un baile súper, súper requerido por todo nuestro papá, ¿no? Así que súper contenta de haberlo bailado. Perfecto, y ahora vamos a escuchar la devolución del jurado. Comenzamos con Shakira. Nos vamos hasta la ciudad de La Paz. Te escuchamos. Bueno, Patricia, yo sé que sos una muy buena bailarina y cuando querés hacer algo y querés conseguirlo, lo conseguís. Pero en este caso, ¿sabes qué? No me gustó, porque parecía que no tenías fuerza, no parecía que tenías energía, o estabas un poquito pegada más al piso que en todos lados, digamos. Y no me gustó, de verdad. Es un 5. 5 puntos de Shakira. Patricia, ¿qué dice? No, vamos a esperar hasta saber todos los resultados, ¿no? Muy bien, hasta el momento es un puntaje medio. Vamos con Manolo. Le escuchamos, por favor. Buenas tardes, Patricia. Bien, creo que empezó la coreografía con un poquito de nerviosismo. Me dio la impresión, ¿sí? Y vi por ahí una que otra descoordinación, así que hay que tomarlo en cuenta. Y por ratos creo que me bajaba la mirada. No sé si por las pestañas que están muy, muy grandes. Hay que tener mucho cuidado eso porque da la sensación de que las miradas van para abajo y eso afea el baile. Sí, de todas formas es muy bueno. Es un 7. Hasta el momento, 12 puntos. Y vamos nuevamente hasta La Paz. Te escuchamos, Ronald Siles. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. La verdad no me ha gustado mucho. No me ha gustado mucho la caracterización que haya tenido. Ha tenido un problema con la pareja al momento de terminar una vuelta. Después coincido con el jurado de Santa Cruz. Sus movimientos no han sido muy limpios. Y como decía también, miraba en algunos momentos al piso. Tal vez es por las pestañas también. Sin embargo, pudo haberlo hecho mucho mejor. Okay. Y es un 5. Hasta el momento tiene 17 puntos. ¿Serán las pestañas que te perjudicó, Patty? No, lo de la mirada sí, sí es verdad. Son las pestañas porque siempre estoy acostumbrada a mirar a cámara, pero bueno, ya se para en otra, no solamente pestañas oscuras. Perfecto, vamos con el profe Amauta, lo escuchamos. La verdad, yo estoy enojado con Patricia porque Patricia tiene un talento único y lo ha demostrado en diferentes presentaciones que ha tenido. Hoy realmente su presentación ha sido muy mala. Ha faltado, lo único que rescato de su presentación de ahora es la interpretación. Tiene muy buena interpretación, varias imprecisiones. Te he visto pesada, Patricia, cosa que por más las características de tu cuerpo que tenga, en otras ocasiones no lo he visto así. Te he visto muy ágil, hoy te he visto pesada. No he visto una Patricia segura en el escenario como otras veces y creo que tienes que trabajar más. Creo que no estás trabajando. En vez de mejorar, te has estancado y yo no quiero ver la Patricia. Espero que, si es que vas a duelo, espero que mejores, ensayes y puedas hacerlo mejor. Y es un 5. 5 del profe Mauta. Perfecto. Y terminamos con Jimena Salcer. Bueno, Patricia, ser jurado de último, de verdad que es complicado porque ya todos dijeron. Yo exactamente lo mismo que dijo el profesor Amauta, me esperaba algo tuyo espectacular. Siempre nos tenés acostumbrado a demostrarnos un show donde nos haces realmente que se nos pare el corazón. Esta vez te noté pesada, pero era como que no querías vos sentirte liviana, como cuando te ponen cualquier otro tipo de música y vos te pones a bailar en el y con tu cuerpo demostrás absolutamente todo. A diferencia de tus compañeros, no lo digo por el peso, porque sé que no, eso no tiene absolutamente nada que ver, sino de que te sentía o que no estaba segura. Y te vi antes de empezar, y veo que estás llorando, que no te vi que te estaba saliendo las cosas como querías. Te vi renegando antes de empezar y eso afectó hoy tu presentación. Y es un 6. Bueno, vemos que Patricia está muy mal. Pati. Sí, una de las cosas que más detesto es llorar. No me gusta ver a la gente llorar y tampoco me gusta verme llorar a mí, ¿no? Es verdad lo que dijo Jimena. Y al terminar la coreografía yo dije que sí me salió bien, pero prefiero callarme y no decir más nada ni echar la culpa a nadie. Pero en este momento, ¿qué te pasa por la cabeza, Patricia? ¿Por qué te pones así? Porque siempre he demostrado que soy una excelente bailarina y... Y esta vez
Perfecto. Bueno, un vasito de agua para Patricia, por favor. Y vamos a una pequeña pausa. Y al retornar tenemos el baile de Brian. Se viene mucho más acá en Talento Bolivia.